Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ahora sí, bienvenidos a una nueva edición de IP de Casa versión Twitch. Hashtag infantiles. En una nueva entrevista tendremos a protagonistas de la categoría 2010. Tengo que adivinar si veo la cara, si veo la camiseta, que Francisco Sánchez Lima es el representante de estudiantes. El misterioso, el oculto, Valentino Navarro, que por ahora, no podemos verlo en la cara. Ahora sí, Valentino, bienvenidos a una nueva transmisión de Inferiores Platenses. Estamos desde hace más de 2 meses ya en esta plataforma, en Twitch, y hemos crecido y nos hemos animado y decimos, ¿por qué no nos vamos a plantar ante los grandes streamers si tenemos un contenido de calidad? Porque hay entrevistados de calidad, por ejemplo, ahora mano a mano en el rating combatiendo contra Papo en sí, la bestia del hardcore, Alejandro Andrés Lococo, que está transmitiendo la Red Bull de Chile. Bueno, nosotros tenemos una entrevista con jugadores de gimnasia, estudiantes de la categoría 2010, y le ponemos el pecho a las balas y tenemos un contenido de calidad. Y tengo la chance, el agrado, la suerte, la fortuna de presentar, de compartir plantel, staff periodístico, con Rosario Ledesma. ¿Cómo andás, Role? Buenas noches, muy bien. Acá andamos con ganas de conocer a estos protagonistas. Bueno, ahora también tengo también es la fortuna de decir que soy compañero de el último 10, del último romántico que tuvo el fútbol 5 de Inferiores Platenses. Él se llama Manuel Martínez, pero no pudo venir. Lucas Salas está con nosotros. ¿Cómo andás, Lucas? Hola, Beltri. Todo bien, todo muy, muy tranquilo. Acá con muchas ganas de escuchar a los chicos, de que nos cuenten cómo la llevan. Vos sabés que sos el más habilidoso de Inferiores, así que solo un chascarrillo para entrar en confianza. Tengo Francisco Sánchez Lima, digo bien, que está serio y está a la expectativa. Y tiene que tener cuidado, tiene que tener miedo, porque Inferiores Platenses no hace periodismo de amistad, no hace amiguismo y suele ir a los talones y suele sacar trapitos al sol. Muchas veces yo no comparto con la política que tiene la editorial, pero bueno, soy un simple empleado. ¿Cómo andas, Francisco? ¿Cómo te encuentra tu situación en esta etapa de la cuarentena? ¿Todo bien? Ah, me parece que no te escucho. No sé si mis compañeros reciben la señal de sonido. Es un problemita que seguramente lo vamos a solucionar en 2 minutos. No podemos escuchar el volumen, pero bueno, podemos probar tocando el celular, computadora. Mientras tanto, ya vuelvo con vos, Francisco. Voy a saludar a Valentino, al que le puso suspenso a esta presentación, al que dejó la cámara a último momento apagada. Pero lo tenemos con nosotros. ¿Cómo andás, Valentino? Bien. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Sí. Qué buen póster que pegaste. Sos vos el del fondo, me imagino. Salvo que tenga a alguien en la familia que sea muy parecido. No. Bueno, para nosotros un gustazo estar acá y somos bastante hincha pelotas del verbo hinchar las pelotas, como alguna vez en Uruguay, en la cancha de Nacional, en el Gran Parque Central, que es el estadio que tiene el bolso, le decían hincha pelotas al que inflaba las pelotas, al utilero, porque gritaba y gritaba y gritaba. Bueno, nosotros no gritamos tanto, pero te vamos a pedir si podés poner el teléfono acostado, en horizontal. Viste que la cámara parece que está de pie, en ese como vos tenés, y para estar unificado, no sé si me explico, si podés ponerlo acostado el celular. Pero bueno, eso en un ratito nada más. Quiero ver si tengo a Francisco Sánchez Lima. Francisco, sos igual a Manuel Remy, y te lo quiero decir. No sé si conocés a Manuel Remy, pero es 2007 y es de estudiante. Y es muy parecido. Ah, no te podemos escuchar todavía, no podemos tener la comunicación con Francisco Sánchez Lima. No importa, Francisco, si querés podés salir y volver a entrar a la conversación. Esto puede pasar. ¿Por qué? Porque nos estamos adaptando a esta plataforma de Twitch, a lo que es, sí, vaya nomás, haga lo que tenga que hacer, nosotros mientras nos vamos acomodando. Porque nos estamos adaptando, porque es tecnología, porque es lo que puede pasar, son las variables. Así que mientras tanto tenemos el agrado de pasar el rato con Valentino Romero, ¿sí? Valentino es uno de los grandes protagonistas que tiene la categoría 2010 de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Cuando digo grande me refiero a un
animador del plantel. El Chinito Romero, me dijeron. Yo al Chinito le tengo un aprecio, me comentaron. Es uno de los personajes. Si vos lo dejás hablando del Chinito, te hace el programa solo. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo andás, Valentino? ¿Cómo te trata el Zoom en esta cuarentena? Porque me imagino que haces todo por Zoom. Vas a la escuela en Zoom, vas a entrenar por Zoom, te van a entrevistar por Zoom. ¿Es así? Sí. Y decime, ¿qué es lo más difícil de entrenar por Zoom? No sé. ¿Te gusta cursar viéndole la cara a tus compañeros o te resulta más cómodo hacerlo de tu casa? No, sí. ¿Desde tu casa? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros vemos a Valentino Romero como... Valentino, sí. Navarro, perdón, Valentino. Uno entrado a esta edad empieza a equivocarse cada vez más seguido, así que me vas a tener que disculpar, como dijo Eduardo Sacheri. Bueno, Valentino, la verdad que es un lujo estar con nosotros. No sé si conocías, un lujo estar con vos para nosotros. No sé si conocías a Benjamín Sánchez Lima, compañero o colega de la 2010 de estudiantes. A Francisco, pero claro. Gracias, Luke. Qué de terror. Puede fallar, ¿Lo conocía Valentino? No. Bueno, ahora tengo entendido, no me quiero arriesgar, no me quiero apresurar, que es un artista, Francisco. Y lo que hace también es parte de una puesta en escena. Un artista integral, así que veremos si nos sorprende Francisco Sánchez Lima. Porque a mí también ese dato. ¿Te llegó ese dato, Role? Me llegó ese dato, sí. Sí. Ahí se vuelve a reincorporar Francisco. Anda el sonido del mundo a la expectativa de que Francisco Sánchez Lima emita la primera vocal, la primera palabra. Con una cámara mucho más cercana, lo vemos. Bueno, somos inferiores platenses. Estamos en Twitch, estamos en Instagram, estamos en Twitter también y tenemos la chance de hablar con jugadores de las juveniles, de gimnasia y de estudiantes, con jugadores de las infantiles, de primera, de reserva. Y ahora queremos ver si al gran Francisco Sánchez Lima le anda el sonido. Pausa. Estamos a la expectativa. Él mientras resuelve y nosotros lo vamos a esperar, lo vamos a bancar, haremos lo posible. Veremos. Tengo una pregunta para el Chino. Bien. Tengo una pregunta para el Chino. Valen, ¿me podés contar cuántos años tenías en esa foto que está atrás tuyo y por qué elegiste especialmente ese lugar para la entrevista? Ahí tenía, creo que 5 años. 5 años. Y ya estabas representando los colores del logo, veo. Sí. ¿A qué edad llegaste al logo, te acordás? Me parece que llegué en 2018. Ah, hace poquito, 2 años. ¿Y qué significa para vos jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata? Nada, es un buen equipo. Me gusta cómo juega el equipo, cómo son los profesores y eso me gusta. ¿Tus compañeros, Valentino, saben? Digo, ¿tus compañeros de la escuela, tus compañeros del barrio saben que juegan en Gimnasia? Sí. ¿Y es llamativo para ellos o hay varios en el plantel que representan a Gimnasia? Porque digo, en La Plata, la mayoría de los chicos de la escuela son de Gimnasia o estudiantes. ¿Y? No. ¿No se sorprenden? ¿No te preguntan? ¿No les da curiosidad? No, nunca me preguntan. Bueno, me imagino que muchos deben jugar al fútbol en distintos clubes, que Gimnasia es uno de los más importantes. Cuando usted pueda, me hace una señal. Ok, señor Francisco, quédese tranquilo, que esto se va a solucionar. Esto se lo prometo yo. Sabían, Valentino, sabían, Francisco, que no puede hablar, pero sí puede escuchar. Hay un sorteo en Inferiores Platenses. Estamos sorteando 2 bolsos, uno de Gimnasia y otro de Estudiantes. Pueden participar a través de nuestra cuenta de Instagram. Así que, dicho esto, me parece que es momento de ir a conocer de a poquito. Ah, hola. Ahora sí, pero ¿qué? Ah, bueno, más.
qué ganas de llamar la atención, hermano. ¿Cómo andás, Francisco? ¿Todo bien? No, no pasa nada. Sí, todo bien. Bueno, después de que acaparaste la mirada de todos los espectadores de estudiantes y de gimnasia que están prendidos al vivo, tengo que preguntarte, ¿conoces a Manuel Remy? Juega en la 2007 y es igualito. No lo conozco, Manuel. Podemos ser un Caripelas IP, ¿no? Parecidos en inferiores platenses. Pero bueno, ¿qué significa para vos jugar en estudiantes? Bienvenido a inferiores platenses. Gracias. Para mí jugar en estudiantes es un montón, porque yo desde chiquito era muy fan de estudiantes y siempre mi papá me llevaba a la cancha, los iba a ver y significó mucho jugar en estudiantes para mí. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante escucharlo, pero bueno, esto es casi una excepción, no van a tener que salir tan tranquilos hablando porque la vamos a empezar a pasar mal. La vamos, digo, ustedes y nosotros, porque a mí no me gusta hacer este tipo de periodismo, pero me veo obligado por la producción extorsiva de inferiores platenses. A los golpes. Arrancamos. A los golpes se llama esta sección. A los golpes van a tener que contestar. A los golpes van a tener que salir jugando para no pasarla mal en este momento. Rosario Ledesma, ataque nomás. Sí, es porque no sé si sabían ustedes que ambos protagonistas del día de la noche de hoy son sobrevivientes, estuvieron al borde de la muerte. Cuando decimos al borde de la muerte es literalmente, pusieron en peligro su vida. Y voy a empezar con Francisco. Me enteré que tuviste una lesión, tuviste un accidente, te rompiste la boca andando en monopatín. Vos decime si estoy confundida o no. Y no te bastó con eso, sino que a los pocos días también te rompiste el párpado jugando al básquet. ¿Cómo fue eso, Fran? Sí, en realidad fue primero que me rompí el párpado y después el frenillo. Estábamos en una canchita que tengo acá, cerca de mi zona donde vivo, hace tiempo, y estábamos jugando un juego que se llama el 25. Y el que pierde le tienen que hacer un reto. Entonces yo perdí y dije, mi reto ya está, es patinar. Estaba todo mojado. Entonces yo patino, me caigo, no, pongo las manos, me patino, me abro y me rompí el frenillo ahí. Voy a patinar, ¿qué puede salir mal? Dijo Francisco. Digo, perdón, me rompí el párpado. Está, sí, muy dolido. Sí, me dolió bastante. Y después eso, andando en monopatín, ¿cómo fue el accidente en la boca? Yo salía de la colonia, de donde iba, voy en el monopatín, era motor, no así, era motor, un pozo y el monopatín adelante tiene como algo durísimo. Y me lo pegué acá y me rompí el frenillo. Y me rompí la frente. Y Valentino, que mira serio, dice, ¿cómo se va a pegar tantos palos? No dice eso. Él la tiene clara igual, Valen, porque no se queda atrás. Hace muy poco sufrió un accidente dental, se podría decir, en la boca, que se partió una paleta. Valen, ¿nos contás cómo fue ese accidente? Y si andás mejor, por supuesto. Yo había ido a una quinta de mi profesor del otro equipo que juego y estaba con un amigo. Entonces él agarró un palo porque el papá de ese chico nos dijo que agarremos árboles y que... No, árboles no, ramas y que las saquemos. Entonces mi amigo agarró un palo, quiso excavar el palo en la tierra así y me lo dio acá, la paleta. ¡No! ¿Y vos le decís amigo todavía? Lo bueno es que con el barbijo no, nadie se va a dar cuenta. ¿O no? Sí. Hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos adelanto, alerta, spoiler, a los que están pendientes a la transmisión. El out of context, la situación más insólita que van a escuchar, la tenemos acá. Espero que se preparen, a ver quién se hace cargo. Nunca había escuchado algo similar. La verdad,
Estoy sorprendidísimo y lo vamos a dejar para el final. Lo vamos a dejar para el final para mantener la atención, para ver quién se entrega, salvo que alguno lo mate la culpa y diga, fui yo, perdón, lo tengo que contar ahora. Pero bueno, mientras tanto quiero saber, porque Valentino, tengo entendido que es, Luqui me va a corregir, el más chico de varios hermanos. Así es, ¿no? Estás en lo correcto. Vamos a desmitificar, vamos a ver si es verdad, si es mentira, si se creó todo un discurso alrededor de eso. ¿Sos el que más privilegios tiene en tu casa, Valentino? ¿Sos el mimado? Sí. Te hace caso. Me imagino la bronca de tus hermanos, ¿no? Contanos cuáles son los beneficios que tiene ser un hijo más chico, porque yo soy el del medio de tres y la verdad me considero la oveja negra por cómo me tratan. O contanos si recordás alguna situación de privilegio, que digas, bueno, me defienden todos, no me pegan porque siempre los retan. No recuerdo ninguna. Bueno, si te llegas a acordar. ¿Y usted, Francisco Sánchez Lema, qué tiene para decir? Y yo soy el más chiquito también, tengo una hermana. Y la ventaja de ser el más chiquito es que, pues, si te peleas con tu hermana más grande, tu mamá o tu papá viene y te dice, déjalo, es el más chiquito, y retan al más grande. Ahí está, alguien que se hace cargo, pero claro. Y bueno, el tipo... Y el único varón, tengo primas mujeres también. Ah, mirá, el único varón de la familia entonces. Sí. Mirá, consciente de que puede hacer daño por eso, es perverso Francisco Sánchez Lima. La tiene bastante clara en ese sentido. Valentino, ¿usted mira Netflix, mira películas por televisión? ¿Suele mirar ese tipo de contenido? A veces miro, porque ahora no tengo televisión, se me rompió y tenemos una chiquita. Claro. ¿Y usted, Francisco, se suele ver documentales, series? Sí, estoy mirando una serie. Bueno, perdonen a todos los que están viendo y tenían pensado en ver Dark. Puede ser que termine comentando algo de lo que sucede en la serie. Bajen el volumen, en ese caso. Pero bueno, lo tengo que decir. En Dark, en un momento, en la serie alemana, ocurre algo que hace que muestren la vida paralela, en un mundo paralelo de los protagonistas. ¿Qué quiere decir esto? Que muestren qué hubiese pasado si no sucedía tal evento. Atención, mismos protagonistas, mismo escenario, pero algo cambia y hace que se muestre lo que hubiese pasado. Bueno, este es el momento Dark. Estos podían haber sido, con 10 años, una cosa totalmente muy distinta y es llamativo, lo cuenta Rosario Ledesma. Así es, podría ser una parte de la serie tranquilamente lo que vamos a contar ahora, porque en este caso Valen podría haber terminado jugando en Racing. Puede ser, tuviste la posibilidad de ser jugador, pero por razones de la vida decidiste que no y elegiste quedarte en Gimnasia. Valen, contanos ese momento. Y yo había ido a Racing, había quedado, pero me quedé en Gimnasia porque me quedaba más cerca y con ir hasta allá, hasta Sarandí, en tren, gastaba mucha plata en ir y volver. Y también claro, no fui porque era muy lejos. Claro, ¿pudiste jugar contra Racing? No. Pero... En Gimnasia contra Racing sí jugué. Ah, mirá. ¿Y en tu familia hay alguien de Racing? Todos. Ajá, ¿y cómo fue esa experiencia? No. Me imagino que... Mi papá estaba contento, mi mamá, mi hermano. Y todos me felicitaban por los amigos de mi papá, mis tíos, mis primos, todos me felicitaban por ir a probarme a Racing. Bueno, mirá vos, claro, me imagino todo un acontecimiento, pero esto no termina acá, ¿no, Role? No, no termina acá porque Fran es otro de los protagonistas que podría haber salido en Dark tranquilamente porque él tuvo la oportunidad y
decimos que tuvo la oportunidad, pero más adelante capaz que se le da de nuevo, de hacer teatro, de ser un actor. ¿Te gusta mucho el teatro y la comedia? ¿Nos querés contar eso? ¿Que al final no pudiste hacer teatro por distintos motivos? Sí, también el teatro era divertido. Por ejemplo, una semana antes ensayabas algo y a la semana siguiente venían todos los padres a ver la obra. Y después tuve que dejarlo por temas de horarios de fútbol. Mirá. Yeah. Qué bueno. Ahora vamos a estar hablando un poquito más de eso, ¿eh? No nos vamos a quedar en esto. Quiero preguntarle a Valentino si, bueno, Ignacio Costenhuey tiene relación con ustedes, digo, el nombre del técnico de gimnasia, porque, bueno, no ha podido tenerlos en cancha este año, pero por Zoom, ¿cómo son los trabajos? ¿Está bueno entrenar por Zoom? ¿Pueden adaptarse? ¿Cómo se hace para no jugar al fútbol y poder entrenar igual, Valentino? Y sí, nosotros entrenamos por Zoom con los profesores y con los chicos. Y nosotros entrenamos cada dos días por ahí, porque ahora ellos nos hacen preguntas de nos dicen en qué país juega este equipo, en qué país juega el otro. ¿Ya? Y cuando entrenamos a veces nosotros nos ponemos a grabar con el celular mientras estamos en la reunión y ellos mientras nos ven, nosotros vamos entrenando. Mira qué bueno, Valentino, si yo te digo, ¿a qué jugador de fútbol argentino te pareces? ¿Por cómo jugás? Porque vos jugás como mediocampista, porque bueno, decís, mira, yo he hecho jugadas parecidas a él. ¿A quién? No sé, no vi a ninguno. ¿Quién es tu jugador favorito? Mi jugador favorito es Lisandro López, de Racing. Ahí está, claro, Lisandro, un emblema. ¿Y Francisco Sánchez Lima, quién se parece? Zurdo, delantero. ¿No para mí? Sí. Yo, a ver, de la Liga Argentina... Claro. Titi Rodríguez podría ser. Ajá, mirá qué buena comparación. No me la esperaba. Bueno, sí, puede ser. Me imagino que será un juego rápido, que escurridizo, Sánchez Lima. Bueno, nosotros lo vamos a ir conociendo de a poquito. Lo veo que tiene la mano en la pera a Valentino y yo le digo que se agazape, que se ponga en posición de combate. 5 segundos de fama se llama esta sección. Aprovechenlo al máximo, Lucas. Sí, porque los chicos, para el fútbol no es lo único que saben. Recién Rolly nos contaba que Francisco, por ejemplo, incursionó en la actuación, en la comedia, pero además también Francisco, el delantero de Estudiantes de La Plata, de la categoría 2010, jugó mucho tiempo al tenis y hasta tuvo la chance de jugar competitivamente. Y hay una historia que cuenta que los profesores de tenis, cuando se enteraron que Francisco decidió jugar en Estudiantes de La Plata, se querían matar porque decían que era un chico con muchas condiciones para el tenis. ¿Es así, Fran? ¿Estoy no cierto? Sí. Yo igual ahora actualmente juego al tenis, entreno, pero no competitivamente porque también estoy complicado con horarios de fútbol. Sí, yo jugué desde chiquito al tenis. De un profe que se llama Cali. Sí, lo arranqué desde chiquito a jugar al tenis. Y me gusta bastante. Ahora, como Beltrán dijo, 5 segundos de fama, justo antes de hacer la nota me llegó un mensaje de la profesión de inferiores platenses de que el señor podría hacer una demostración mágica. Podría hacer un poquito de magia, ¿puede ser? Pará, sí. Valentino, ¿vos creés en la magia? Bueno, vamos a ver, vamos a ponerle puntaje. El jurado es Valentino, el que demuestra a Francisco Sánchez Lima. Esto pasa en inferiores platenses, sí. En la versión de Twitch. Cuando usted diga Francisco Sánchez Lima, dejamos que se encargue de la escena. ¿Empiezo? Empiece. Haga nomás. Ok. Bueno, ¿ven que acá hay una pelotita? Sí. Bueno, dale, sople. No se fue. Soplen más fuerte.
ahí. ¿No? ¿Tampoco? Fuerte. Nos falta fuerza. Que sople Valentino, viejo. Que sea claro el jurado. Estoy soplando solo. Vamos, vamos todos, dale. Tremendo. Ahí fue con ganas, parece que soplamos. Impresionante, pará. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó? ¿Me va a decir que la tiene Valentino allá, en Berizo? Me quedó en la mano. Ahí va. Ah, impresionante. Bueno, vamos, aplauso renovado entonces para Francisco Sánchez Lima. Pero yo no voy a elogiarlo porque no me corresponde. La nota se la pone Valentino Navarro. ¿Qué te corresponde, Valentino? Un 10 para mí. Un 10, pero claro, hermano, pero claro. Gracias. Y ahora, el que va a tener que demostrar es el que nació en Berizo, el que jugó en Estrella, el que jugó en el Club Gimnasista. Así es, porque Francisco no es el único talentoso de la nota. Valentino también tiene sus talentos. El señor, por ejemplo, es un experimentado en las artes marciales, es un taekwondista de pura cepa. Ha ganado torneos inclusive. ¿Puede ser, Valentino? ¿Sí? Sí. ¿Qué torneos participaste y en qué posición quedaste? A ver, contame. El primer torneo nos fuimos a Balcarce, que quedamos primero también, que salimos campeones. Sí. Y que jugué de 8, fue volante. Después nos fuimos a Necochea, que también salimos campeones. También jugué en ese puesto de volante y después nos fuimos de vuelta a Balcarce y también salimos campeón. Me parece que estamos hablando de deportes distintos, porque vos me estás hablando de los títulos conseguidos con Gimnasia, pero yo te estaba preguntando acerca de los títulos que conseguiste vos solo haciendo taekwondo. Porque ha recorrido, porque ha ganado muchísimo. El tipo se da el lujo de decir, bueno, yo, ¿en qué querés? En fútbol gané este, gané aquello. En taekwondo, bueno, también. Un tipo multifacético, Valentino. ¿A dónde hiciste taekwondo, Valentino? ¿De qué torneo participaste y en qué posición quedaste? A donde participé el lugar es en Bursaco, en Buenos Aires, y quedé en hacer formas, quedé primero, y en la lucha también. Mira, ¿y tenés alguna medalla, algún cinturón, algo para mostrarnos ahí? Sí. A ver. Famoso cinturón negro. Cinturón amarillo de taekwondo, el tipo. Mirá qué grande, mirá qué grande. Ojo con meterse con Valentino. Encima que es el privilegiado, el mimado de la casa, que nadie le puede hacer nada. El tipo es un artista de la pelea. Tiene todas las herramientas, la impunidad de la familia. Estas son las medallas. Ah, medalla también. Medalla dorada en taekwondo, un fenómeno. Muy bien, Valentino. Felicitaciones. Gracias. Mirá, esto no se debe hacer. Esto no lo premiamos, no lo condenamos. ¿Pero te sirvió alguna vez jugando alguna herramienta de taekwondo, de kickboxing? ¿Cómo? ¿Te sirvió los conocimientos del combate, de la lucha, para jugar al fútbol alguna vez? ¿Por la fuerza? Por la fuerza, para patear con el pie, sí. Ah, porque claro. Cuando pego patadas, le pego patadas a la bolsa. Y también me sirvió eso para el culo, para tener más fuerza. Valentino, no le pega a los jugadores. Sí, Valentino, ¿nos podrás hacer alguna demostración de algunas de esas posiciones de taekwondo? ¿Estás en condiciones de demostrarnos? Sí. A ver. A ver, acomodamos la mirada, nos concentramos. Él, pero mientras se acomoda el celular. ¿Cómo? ¿Cómo me posiciono? Sí, a ver. Un gran protagonista, un gran deportista, también en taekwondo. Tiene la bolsa. Con la bolsa y todo, a ver. Pégale una patada. ¿Una patada? ¡Qué fantástico! Vamos, aplauso para... ¡Qué grande! ¡Terrible! ¡Qué genio! Muy bueno, bueno. ¿Te sirvió alguna vez esa habilidad de patada como para un buen rechazo, viste? Esa pelota que quedan picando en el área que hay que sacarla sí o sí.
una patada esa la mandás a la otra cancha, me parece. Bueno, Francisco, ya sabés, no hay que pelearse con ningún rival, pero si juegan un clásico, menos con Valentino. Eso está clarísimo. Espero que no me parque. Claro, esperemos que no. Bueno, Francisco, ¿qué objetivos tenía tu categoría, la 2010 en Estudiantes? Que decía, mirá, este año, el 2020, vamos a jugar y queremos ganar la Boca allá en su cancha y a Racing en Avellaneda, y sin embargo, se les pinchó el globo por la pandemia, obviamente. ¿Habían hablado algo? Sí. Sí, queríamos ganar todo, obvio, ¿no? Pero no pudimos por la pandemia. Llegamos a jugar un solo partido, AFA y Metro. Y bueno, no pudimos por la pandemia tampoco seguir los torneos de AFA y Metro. Y la temporada pasada de fútbol nos fue bastante bien. Sí, vos cada vez que hablas con algún conocido, contás qué significa jugar en Estudiantes y te dicen, che, loco, estás en Estudiantes. Un club grande de la Plata. Y cuando con amigos, no es hablar, jugás en Estudiantes, porque, o sea, ya saben, ¿viste? Pero claro. Ponele, un señor mayor te dice, te felicito, jugás en Estudiantes. Y para mí eso fue un sueño y lo conseguí. Me imagino, ¿vos ves todavía como que estás viviendo algo que quisiste de chico o que tu familia lo valoraba? Mirá, yo empecé a jugar al fútbol en la escuelita de Estudiantes, con 4 años. Tenía un profesor que se llamaba Martín Cano, que me tuvo como 3 años. Y uno que se llamaba Matías, que me quería llevar a competición. Y mi papá y mi mamá no querían porque pensaban que me podía lastimar y eso. Bueno, a 9 años ya les pedí, por favor, déjenme. Bueno, y ahí se me dio de jugar en competición. Mirá vos, la presión, ¿no? La presión a la familia. Y finalmente, me imagino que habrá salido todo más que bien. Estamos cerquita de conocer el momento más particular de la historia de Inferiores Platenses. Nunca en Inferiores Platenses se había contado algo similar. Uno de estos dos protagonistas vivió un hecho, la verdad, que no se había contado nunca en el aire de Inferiores Platenses. Inferiores Platenses nació en 2003, tiene 17 años el medio, y nunca se había contado algo así. Pero bueno, antes, Valentino, ¿vos qué proyectás, qué soñás, qué te gustaría vivir a corto plazo? Por ejemplo, meter un gol, dedicárselo a la madre, meter un gol y tirar una pirueta de taekwondo en el aire. ¿Has pensado en eso? No, dedicarle gol a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, sí. ¿Te gustaría jugar muchos años en gimnasia? Sí. Estamos llegando al final de la entrevista. Out of context. Fuera de contexto, Inferiores Platenses, Luquitas, últimos minutos. Sí. Bueno, Francisco López Lima, el señor es un aficionado de la pesca, y en una historia muy linda, particular, que contó el padre, los chicos estaban pescando en el puerto, estaban de vacaciones, pescaron, porque es muy hábil pescador el señor Francisco Sánchez Lima. Pero ¿qué pasa? Al señor no le gusta devolver los peces al agua, se lo quería llevar a la casa. Y estaban en un hotel. Bueno, dijo, nos llevamos igual. Cuestión que llegaron al hotel y no se podía estar del olor a pescado que había, ¿es verdad, Fran? Sí, es verdad. ¿Qué hiciste? Pesco algo, pesque lo que pesque, odio devolverlos. O sea, porque a mí no me gusta el pescado, pero ponele, pesco algo y se lo doy a este para que lo coma, al otro para que lo coma. Y un día también estábamos de vacaciones y pesqué también uno bastante grande y uno chiquito. Y yo me lo quería llevar al hotel también y no podía porque no te dejaban entrar con seres vivos. Claro. Y entonces mi papá ahí me convenció de devolverlo y yo le dije no. Y entonces se lo dimos al que vendía las entradas del muelle.
Claro, bueno, un gesto. Yo me imaginaba. Yo me imaginaba, no le gusta el pescado, se lo quiere llevar, es un asesino. Es malo, ese chico es malo. Bueno, estamos entrando en el último minuto de la entrevista, pero es la situación más particular la tiene Valentino Romero. Y la tiene que contar bien. Y no quiero que se nos corte la entrevista, porque me parece que esperamos tanto tiempo para escuchar esto que no se puede cortar. Porque viste que el Zoom, a los 40 minutos role, ¿qué ha pasado? Cursando en la facultad. ¿Qué ha pasado? Bueno, Juani Acosta es el DJ. Él es de Maipú, es lateral izquierdo. Más proyección que defensa. Pero bueno, el loco juega bien. Y también hace muy bien sus deberes como DJ. Nos va a mandar una pausa. Va a dejar este beat que está sonando. Y Valentino, ¿te imaginás qué es lo que le vamos a consultar? Sí. ¿Puedes decir una palabra clave, solo una, para orientar a la gente, a los televidentes? No sé. Si la de Francisco Sánchez Lima en esta anécdota era pescado, ¿la tuya cuál es? También pescar, yo pesco también. Ah, bueno, pero en esta me parece que tiene que ver con otra cosa. Me gusta porque todavía no se le espera, este protagonista. Una pausa, Juan, y nos manda. Nosotros ya volvemos. Y la anécdota del millón la tiene Valentino Romero. Así volvemos, estamos nuevamente para conocer el final, el suspenso, lo tiene en sus manos, a nuestro destino, a nuestro futuro, a nuestra alegría, lo tiene Valentino Navarro. Yo le dije Romero toda la entrevista, pero no importa, después de esto nos vamos a acordar para toda la vida. Lucas, ¿la contamos porque salió bien? La contamos porque salió bien, porque hoy nos podemos reír de esta situación, que por ahí se la escucha alguno de casualidad y dice, wow, qué peligro. Pará. Francisco, con todo esto que te dijimos, para vos, ¿qué es lo que vamos a contar? ¿Qué es lo que pasó? Le pasó algo en taekwondo. ¿Pero qué? ¿Qué? Algo bizarro, algo insólito, algo raro. Peligroso.
No me imagino. Adivine, tire algo, por favor. Lo está esperando la gente que está viendo este vivo, esta entrevista. Vamos, vamos. Arriba. No sé, se le rompió el pantalón. No, pero esto es grave de verdad lo que pasó. Por favor, role, arriesgue, tire algo. Algo peligroso. No sé. No se me ocurre. Por favor, no puedo creer que falte imaginación. Esta gente, Valentino. No, usted va a tener que someterse a la pregunta de Luquita Sá. ¿Se le rompió algún músculo? No está ni cerca el señor Francisco, pero ni cerca. Vamos a velar la frutilla del postre, porque Valentino es protagonista de una cagada, por así una macana, vamos a decirlo para hacerlo más tranqui, de una magnitud gigante. El señor, cuando era chico, alrededor de los 4 años, ya lo habían pescado jugando con encendedores en la pieza, lo habían retado, lo habían estado castigando, pero se ve que no aprendió, porque la madre un día estaba en su trabajo y recibió una llamada telefónica de su marido, el padre de Valentino, que se había prendido fuego a casa. Bueno, gracias a Dios, todos estuvieron bien. Obviamente se perdió todo porque la casa se quemó íntegra. Afortunadamente todos bien de salud. Y hasta que el señor Valentino un día agarró a la madre y se animó a contarle lo que había pasado. El señor fue el causante del incendio de la casa. Valentino, estoy en lo cierto, decime si no es verdad. Sí, es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Estábamos jugando la play con un chico que venía acá y con mi hermano y con mi papá. Entonces yo me fui a la pieza de mi abuela, que era la pieza de mi abuela, y encontré un papelito y arriba del mueble había un encendedor. Entonces prendí el papelito y lo tiré contra la cortina. Y después ahí se encendió toda la casa. Mi papá sentía olor a humo y yo me fui corriendo rápido a donde estaban ellos. Y ellos me decían que sentía olor a fuego y me preguntaron a mí si había hecho algo y yo le dije que le había decido que no. Y entonces cuando nosotros salimos para afuera, pero mi papá ya había llamado a mi mamá, salimos para afuera y miramos para mi casa y estaba toda la casa incendiada. Estaba toda prendida a fuego. No, esto es increíble, pero bueno. Un momento Oconte más grande que ha tenido Inferior Platense como medio, me parece. ¿Se imaginaba, Francisco, algo similar? Superó su expectativa. Bueno, igual, vamos a jugar. Yo soy de los que juegan así a prender el fosforito, pero al toque lo hago así, bro, no. Bueno, Valentino, el ejemplo de que hay que tener cuidado, hay que estar atento, pero salió todo bien. La familia está bien y pudieron contarla con gracia, ¿no? Hoy es una anécdota dentro de todo, después del caos, después de todo lo malo que pudo haber pasado, lo adoptaron y le encuentran ya, lo encuentran como parte del anecdotario familiar, así que eso seguramente también es un gesto para destacar. Valentino, ¿querés mandar un saludo a alguien? A mis amigos de la escuela que me están mirando, a mis amigos que viven acá cerca de mi casa y a mi familia. Bueno, para nosotros, los profesores, mis amigos del club. Un gustazo que hayas estado con nosotros. Francisco Sánchez Lima, te hago la misma pregunta. ¿Quieres mandar saludos? Sí, a mis amigos, a los del club también, toda mi familia y en especial a mi abuela y a mi abuelo. Y a mi otra abuela también, que y a mi abuela Eva y Mariana y Osvaldo. Buenísimo. Para todos ellos entonces y ellas que estaban viendo. Así que hasta aquí hemos llegado. Esto ha sido Inferiores Platenses desde casa, versión Twitch. Role, gracias por aguantar con la batería. Gracias a ustedes y a los chicos por haber aceptado. Luki, lo mismo. Que se mejore la situación en general, Roca. Cuídense, nos estaremos viendo en la próxima edición. El próximo jueves hay entrevista de juveniles. El sábado estaremos aquí para hablar de las infantiles. Esto ha sido Inferiores Platenses desde casa, versión Twitch. Será hasta la próxima.